para poder conocer más de todo lo que usted puede encontrar aquí en el lago de Coatepeque, aquí en El Faro, estoy muy bien acompañada con Hugo Martínez. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios, todo excelente. La verdad que ustedes siempre la pasan bien trabajando con esta vista espectacular. Para todas aquellas personas que todavía no han venido aquí al lago de Coatepeque o no saben a dónde venir, Hugo, ¿desde hace cuánto está El Faro aquí? Para contarles un poco más del faro y qué podemos encontrar más, tenemos 3 años de estar ubicados acá en el faro del lago, ¿verdad? El faro del lago ustedes lo pueden encontrar carretera Santa Ana, buscamos el Congo y de ahí nos venimos al lago de Coatepeque, ¿verdad? Tenemos 3 años de estar ubicados acá. Veo que hay diferentes atracciones, es un ambiente totalmente familiar para todas aquellas personas que puedan venir el fin de semana, cuentan con una piscina para los niños. Sí, tenemos dentro de nuestras instalaciones, contamos con un ferry, ¿verdad? Tenemos el crucero del amor, que consta, ¿verdad?, para capacidad de 100 personas, tenemos un jet ski, tenemos una lancha, ¿verdad?, para dar un paseo también a la isla, tenemos una área familiar también, ¿verdad?, que podemos contar con nuestros niños, ¿verdad?, muchas veces venimos en familia, tenemos esas piscinas, ¿verdad?, para nuestros pequeños también. Y lo que no puede faltar, como todo buen salvadoreño, queremos ir a un lugar perfecto, pero también con una comida deliciosa. Nosotros también podemos encontrar platillos muy económicos, porque muchas veces decimos, no, pero ha de ser muy caro. No, pues realmente aquí tenemos de variedad, ¿verdad? Se ajusta acá al bolsillo de nuestra gente de El Salvador, pues pueden venir sin ninguna pena, pues acá todo lo solucionamos, ¿verdad? Tenemos unos platillos deliciosos, unos churrascos, ¿verdad? De 8.45, ¿verdad? Tenemos platillos bastante económicos para los niños también, les podemos dar medallones, ¿verdad? Alitas, papitas, o sea, acá nos ajustamos al bolsillo del cliente, ¿verdad? Bueno, entonces hacer el llamado para que puedan visitarlo, queremos también conocer los horarios en los que ustedes están trabajando y también las medidas de bioseguridad que también cumplen a la hora del distanciamiento con todo esto de la pandemia. Ok, nuestros horarios están de 9 de la mañana a 8 de la noche, los 365 días del año, ¿verdad? También con las medidas de seguridad, pues contra el COVID, siempre contamos con alguien que está adentro y acompañándonos, tomando la temperatura, ¿verdad? Nuestro alcohol gel, sanitizando las mesas, después de que se va cada cliente, nosotros sanitizamos para darles una buena seguridad de contar con una buena sanitización. Bueno, y si recuerdan, Hugo mencionó lo del ferry, que esta es una atracción bastante bonita y fue por eso que yo dije, no, yo tengo que ir a visitarlos para poder recomendar algo bonito a todos los salvadoreños. Y este ferry, usted paga un costo acorde a nuestro bolsillo, que son $5, pero esperan ustedes a que se llene y van a dar el tour, que son 45 minutos que creo que vale la pena. Sí, realmente, pues acá constamos de $5 por persona, niños menores de 10 años no cancelan, ¿verdad? Perfecto, bueno, entonces ahí está el llamado, nosotros ahorita vamos a ir a disfrutar de este tour que les estamos comentando para que ustedes también lo vean en vivo, así que vamos. Y ya andamos disfrutando del tour de aquí del crucero El Faro y no estoy sola, sino que estoy muy bien acompañada y les presento a Carolina Ulloa, que es la encargada de andar aquí con nosotros. Carolina, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuánto tenemos que pagar para todas aquellas personas que quieran venir a pasarlo con su familia? Ok, ¿el precio es de $5 por persona o $8 con dos bebidas nacionales?
Eso es lo que uno tiene que hacer para poder disfrutar. ¿Cuánto dura el tour? Entre 30 a 45 minutos. 45 minutos y como pueden ver, la vista es increíble. Vale la pena a olvidarse de la ciudad, del ruido de la ciudad. Así que Carolina, hacer el llamado para que puedan venir. Sí, los invito y ahí voy a estar para atenderlos. Bueno, qué linda. Así que ya saben, Carolina Ulloa, todo el personal de aquí del crucero es muy profesional. Así que ya lo saben, nosotros vamos a seguir disfrutando de esta vista y por supuesto el bronceado, que no puede faltar. Es así como en Arriba Mi Gente nos gusta recomendarles lugares turísticos para que puedan disfrutar con su familia, con sus amigos este fin de semana. Y por supuesto, Crucero El Faro cumple con estas expectativas y por supuesto cumpliendo con todas las medidas de seguridad y disfrutando de la bella vista del lago de Coatepeque, que es una de las maravillas de nuestro querido El Salvador. Yo con esto me despido, pero siga con más de Arriba Mi Gente. Chao.